El que no suena aquí, no existe. Bienvenidos a la campana número 29. La campana, el programa que despierta a todos los colombianos y a todos los habitantes del mundo. La campana es un programa donde vamos dando tips importantísimos para la vida. Hoy la campana se va a ocupar de algo que tiene trascendencia, actualidad, que es, tiene que ver con los derechos humanos por ser. Hoy 10 de diciembre, el Día Mundial de los Derechos Humanos, tan importantes hoy, sobre todo por el respeto a la vida. Vamos a hablar de cada uno de ellos, sobre cómo es, qué son, qué es lo que lo conforma este gran derecho fundamental, como son los derechos de las personas, para poder convivir, para poder estar en sociedad, para poder estar compartiendo un mundo que debemos de hacerlo y serlo feliz. Debemos de hacerlo a los demás y ser feliz con uno mismo. Aún la gente, el que respeta los derechos humanos, el que pasa por encima de los derechos humanos, no ha entendido que venimos a este mundo para gozar, porque esta vida es muy corta, hermano, muy corta. Y tenemos que gozar, y se pueden hacer riqueza y riqueza y matar gente, asesinar gente, desaparecer gente, a costa de buscar plata y plata y plata y con esa voracidad. Y vea, entonces hoy vamos a hablar de los derechos humanos en la campana. Oiga, la campana. Bienvenido, Carlos Pavón Rodríguez, a La Campana. Bueno, gracias, Henry, y a todos nuestros televidentes del canal CNC, canal 22 de Legón Telecomunicaciones, a todos nuestros cibernautas, internautas, en nuestras diferentes redes sociales, especialmente en Facebook, CNC Ibagué, CNC Las Pavón Roca TV, y en YouTube, Henry Cárdenas Meléndez Televisión, en su canal, en el mío, Pavón Roca TV. Igualmente a todos nuestros seguidores a nivel internacional que nos siguen en nuestro portal de channelplus.news. Ahí nuestros seguidores a nivel internacional por fuera del país que ya nos siguen, no solamente aquí en el Tolima, sino en todo Colombia, porque el portal es para todos los CNC de nuestro país. Y nosotros aquí en Ibagué aportamos nuestros temas, y estos temas que vamos a dar en el día de hoy, como es el derecho tan fundamental, el derecho de los humanos, es lo que vamos a ayudar y aportar a toda nuestra sociedad con algo que pueda también, como lo he masificado siempre, de crear conciencia, de elevar conciencia. Entonces, sean bienvenidos. Muy bien, muy bien. Entonces, comencemos con los derechos humanos, el campanazo. Al brindis por los cafeteros de Colombia. Oiga, cafeteros, muchas gracias por darnos este hermoso café. Y hoy, que es el Día de los Derechos Humanos, le quiero pedir disculpa a los amigos campesinos, caficultores, minifundistas, porque el gobierno, el Estado, no les ha reconocido su derecho a vivir dignamente, a vivir bien, de acuerdo al trabajo que ustedes hacen. Entonces, quiero desde aquí, desde el canal 22 de CNC, saludar a los cafeteros y decirles gracias por esta bebida tan hermosa, y pedirle al gerente del Comité de Cafeteros, gerente general de la Federación de Cafeteros, que no se gane 100 millones de pesos mensuales, hombre, mientras los campesinos no le pagan como es la carga de café. Entonces, deje ganarse tanta plata, hombre. Usted cae con tanta plata, 100 millones de pesos. No tiene. Oiga, 100 millones de pesos de gana ese tipo. ¿Ah? A costa. Va a tocar hacer lo mismo que le está pidiendo a los senadores. Uy, para no, que se bajen no, el sueldo, ¿no? Es que no entiende uno. Imagínate un tipo, un solo tipo ganando de 100 millones de pesos mensuales. Yo creo que no se los come. No. Verás. Es. Vamos a comenzar a hacer eso viral. Viral. Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, bájese el sueldo, bájese el sueldo. No puede ser tanta desigualdad. Muy bien, campesino, bueno,
Bueno, pero hermano, usted se me queda ahí de la emoción de los campesinos, hermano, ¿ah? Salud, salud. Sí, pues, salud, campesinos. Por el campesino. Ah, pero usted sí me ganó, porque usted tiene las pepas de café ahí, vea. Las tengo ahí listitas. Tiene pepas de café ahí, se las está tomando, comiendo y vea, y yo sí no, vea. Yo no tengo nada de café ahí. Entonces, Carlos, arranquemos a lo que vinimos, vamos, porque usted tiene una investigación muy buena, vamos a elaborar cada uno de los derechos fundamentales según las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la introducción que le vamos a dar? Porque me hago la pregunta. Sí. Tantos años, y hace 1966... ¿48? Que, no, 48. No, el 48 no nació, pero en 66 fue cuando se lanzaron prácticamente los 30 puntos. Ah, los 30 puntos, sí. Entonces, de esa fecha acá han pasado muchos años y todavía se siguen violando cantidad de derechos humanos en todos los aspectos. Por la lucha sociales. Por el poder, oiga. Por el poder y el dinero. Y ayer hablábamos un tema que tiene que ver en la lucha, el Día Mundial, que internacional contra la corrupción, ¿no? Entonces, guarda relación lo uno con lo otro. Uh-huh. Entonces, si hay violación a los derechos humanos, pues lógicamente hay injerencia de corrupción. Laico. Porque la corrupción tiene que ver también ahí. Entonces, cuando se hace corrupción, pues se está violando muchos derechos fundamentales que hay en nuestra sociedad. Es que la corrupción es la mamá de todos los males. O sea, pero tenemos que combatirla, pues tenemos que acabarla. Acabar con los corruptos, acabarla pero en la buena manera, o sea, por las leyes. Aquí siempre nosotros respetamos el derecho a la vida, siempre. Carlos, entonces comencemos con el primer punto de los 30, como dice ahí. Oiga, pero usted me lo oyó un poquito antes en esa cámara de cómo fue el nacimiento de este ente de los derechos humanos. Recordemos que antes, el primero que habló de los derechos humanos fue a Antonio Nariño, ¿no? Sí. Nariño fue el que los trajo de Europa, los trajo, los introdujo, los importó y los aplicó acá, pero estos ya son a nivel mundial, estos derechos de todo, de las naciones. Sí, aquí voy a dar una introducción. Durante las últimas décadas, las distintas fundaciones por la protección de los derechos humanos universales los han ampliado y diferenciado en distintos tipos de derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y muchos otros. Pero todos ellos tienen su origen en un documento surgido en Europa a finales de los años 40. La lista de los derechos humanos universales está recogida en los 30 artículos que ratificó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas bajo la resolución 217, artículo 3, de 10 de diciembre de 1948 en París, tras la Segunda Guerra Mundial, y que dio vida a uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. Muy bien. Su nacimiento fue el 10 de diciembre de 1948, por la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, o sea, todas las Naciones Unidas tienen un organismo donde van allí a tratar de hacer respetar los derechos de cada nación. De eso se trata. Entonces, ¿cuál es el primer punto de los 30? Bueno, el objetivo de esta declaración de la ONU fue la promoción y la protección de los derechos humanos con un único fin: conseguir libertad, justicia y paz para todos los seres humanos. La primera, sin duda, es aquella más conocida y citada por todos. Pero recuerdas el resto. Entonces, empecemos, como dijo usted, Empecemos, compañero. Pero vea. Campanazo. Espere. No, usted. Me toca a usted. Me toca a mí porque usted está ocupado. Ocupado tomando café, porque trabajando. Ya. Ahí le respeté los derechos humanos a usted. A él le hice matoneo, vea. Porque públicamente le dije que no le interesaba y no tomar café nomás. Y no, ahí arrancó el respeto hacia la libre determinación de que usted tome tinto, ¿no? Pero como estamos trabajando aquí, entonces mejor investiga y trabaja. ¿Listo? Primer punto en el campanazo, a ver. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, eso es falso, eso no se cumple en ninguna parte. Que todo el mundo nace libre e iguales ante... No, aquí nace la gente según estratos, ¿o no? Sí. Según estratos. O sea, hay niños que nacen en la calle, hay niños que nacen en las clínicas, hay niños que nacen en lo alto de la sociedad,
Entonces, fíjese que estamos hablando de la desigualdad, fíjese, la igualdad económica trae, ese punto no se cumple, no todo el mundo es igual. Igual como persona, o sea, como persona, como tal, como el que tiene una estructura física, una mente, no tiene precio, todo. Pero no todos somos iguales, ni siquiera ante la ley, Carlos. La ley, el que tiene plata, compra la ley, hace lo que quiere. Un ejemplo clave actualizado es que me pueda pensar. Resulta que la ley que va a salir sobre Arias, todo mundo sabemos que la ley no es retroactiva. Pero la ley que va a sacar para la ley de Arias, de Felipito Arias, que es para sacarlo a él de la cárcel, entonces sí fue retroactiva. Y sacar a los más de 200 delincuentes que están allá en las cárceles, ya delincuentes, ya con todas las pruebas. Entonces hicieron la ley Felipe Arias, ¿sí? Entonces viene que es retroactiva, porque si no va a retroactiva, diría de aquí para allá, pero la ley es para beneficiar a Felipito Arias, para poder que lo sacan todos los uribistas. Y me escuchaba esta mañana que están tramitando una ley muy buena, que es para que no prescriban, o sea, nunca tengan siempre vigencia los delitos de violación y maltrato a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces decía esta mañana la persona, que es bueno, pero fíjese que esta hora es a los 20 años. A los 20 años prescribe, o sea que el delito ya no es delito, 20 años. Entonces está una ley diciendo que no, señor, que no tenga 20 años, que sea toda la vida. O sea que si el tipo a los 50 años decide denunciar a quien los violó, a quien abusó, entonces sencillamente es válido. O sea, sigue vigencia. Pero ¿qué pasaba? Le decía a la persona que está en entrevista, le decía, bueno, pero doctora, pero esto va a ser que... Dije, no, porque la ley no es, decía la congresista, decía, no, porque la ley no es con anterioridad, es a partir de nacimiento, no, de que se... No, porque está todavía en trámite, ¿no? A partir que se sancione por parte del presidente. Sanciona. Pero esta ley haría si no, sale así, va a salir con retroactividad. Y salen todos los más de 200 por y eso, pico de... Entonces, fíjense que no, para ese punto primero, no todos somos iguales ante la ley y tampoco somos iguales en condiciones, no, es según los estratos. ¿De acuerdo o no? De acuerdo. Entonces, vamos, uno que no se cumple, 1-0. Seguimos. Vamos por el segundo. Listo. Todas las personas... Espera, mano, que... Estamos en la campana, mano. Segundo derecho fundamental. Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. También se cumple, ¿no? Quedando por lo político. No se cumple. Nosotros somos, por ejemplo, los negros. Los negros en televisión, rara vez en televisión los sacan como protagonistas. Siempre son blancos. Oye, ahorita salió un comandante para las Fuerzas Armadas ya. Para eso, pero te imaginas tantos años, pero uno, dos. Pero el resto unos y azules y monos y altos. Oiga, entonces, imagínense que no todos. Entonces, ¿qué pasa? Al negro, lo buscan es para papeles de esclavo, o para, si es mujer, para hacer la comida, para hacerle la sirvienta, ¿o no? Sí. ¿De acuerdo o no? Pero nunca para la matrona, no, es para los... Entonces, no somos iguales por raza, olvídese, la raza no. Los indígenas, fíjese que en Bolivia, como Evo es un indígena, no le permitieron seguir reinando, sino que en cambio el rey de Inglaterra, como son blancos, ustedes son reyes toda la vida y ninguno les dice que por qué yo no. Bien, en la parte política, si usted piensa diferente al estamento, chao, el caso, nosotros somos víctimas de ese matoneo, como nosotros hacemos una televisión comunitaria, alternativa, sin mermelada,
independiente, entonces no dan una publicidad por ningún lado. Entonces ahí no hay un, no hay igualdad. Le dan solamente a los amigos de, a los que hablen bien, a los que tapen, hablen bien de la administración. Entonces, socialmente aquí no hay tampoco respeto socialmente, ¿no? Porque están los clubes, por ejemplo, al Campestre usted no puede estar, así tenga plata, así tenga billete, mucha gente ya se ha equivocado y decir, no, yo conseguí harta plata, más a meterla. No, ahí dicen, no, señor, ese no tiene abolengo. ¿De dónde viene? Ese es un indio con plata, le dicen, ¿ya? No puede entrar, tiene que, usted vive que todo, entonces otro que se cumple o no se cumple. No se cumple. No se cumple, vea. Derechos humanos. Esto es lo que no nos perdonan, porque nosotros sí hacemos la verdad lo que es. Bueno, Dios quiera que salga uno. Pero un momentico, vamos entonces con él. Tercero. Tercer derecho humano. Uy, Dios quiera que se cumpla este uno, que cumplamos, a ver. Tercer derecho humano. Seguro que cada punto podríamos quedarnos hablando y ampliando sobre no, eso, ¿no? No, pues no tenemos, con 30, sí. Tercero, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. ¿Se cumple o no se cumple? Tampoco se cumple en Colombia. Todo mundo tenemos derecho a la seguridad. ¿A qué más? Seguridad. ¿A qué más? Vida. A la vida, no, a la vida no. Fíjate que el que piense diferente al gobierno, los han matado a líderes y lideresas y los amenazan y tienen que irse. ¿Y qué pasa? Pues nada. ¿Qué ha pasado con los más de 100 indígenas que han asesinado? Nada. Las lideresas, con la gente, han matado a Garzón, la gente que tiene toda esa. Entonces, no pasa nada. Bueno, según eso. ¿Y qué más? ¿Y a la seguridad personal? ¿A quién le dan seguridad? Mire, le dan seguridad a los amigos del gobierno. Por ejemplo, Uribe Vélez, con más de 200 guardaespaldas, 50 carros blindados. Y un líder social de las comunidades bien pobres pide seguridad y no hay. Y lo matan diciendo que me van a matar. O sea, lo asesinan. Entonces, la policía la encuentra uno en los bancos, guardando el billete a los banqueros, en los bancos. Cuidando el billete. A los banqueros. La seguridad, a los ricos les colocan sus escoltas que son pagados por la plata de los impuestos. A los ricos le ponen escoltas. A todo mundo, a los alcaldes, gobernadores, escoltas. En cambio, al que está abajo, no, entonces, aquí no se protege la vida de la gente. Aquí uno vive de milagro. Porque cualquiera puede llegar a usted a hacerle daño y no a usted mientras no tenga esa prioridad de billete, de social, que esté recomendado. La monja esa, señora que sí pagaba por monja, que parece una loca del megáfono, ¿se acuerda? La loca del megáfono, ya le pusieron carro y le pusieron guardaespaldas. Sí, pero ¿ah? Pero es como privada, a través de no una... Importa, no importa, no importa, pero le dieron. Oiga, le dieron, entonces, ¿por qué a los otros que sí son? Y esa vieja que es una loca ya hablando por megáfono y se demostró que no era ni tal monja, que era una uribista, que era amigo de Uribe, que era del Centro Democrático, que era de Paisa. Se le demostró, ¿y qué pasó? Y le dieron escolta y le dieron carro. Fíjese que eso. Entonces, tercer punto, que no. Que no se cumple. Otro derecho humano que vamos perdiendo el año. Vamos tres que no se cumple, cero. Vamos para el cuarto. No. Bueno. Espera un momentito, que la campana. Cuarto, derechos humanos, cuarto. Hoy sí está disfrutando usted con la campana. Claro, hermano. Y además, vamos a tomar un sorbo de café de nuestros campesinos. Oiga, no todos somos iguales. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros ganándose 100 millones de pesos mensuales. Y el pobre caficultor, monocultivista, pequeño caficultor, con pequeña parcela, aguantando hambre. ¿Cómo le parece? Trabajando a pérdidas y el tipo allá le llega el billetico mensual. Entonces, pilas allá. No tanta desigualdad. Bien, que estamos hablando de los derechos humanos. Cuarto. Entonces, cuarto. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. ¿Usted qué opina de eso? Pues todavía sigue la esclavitud. Yo creo que sobre todo la clase trabajadora está sometida a través de unas políticas que el Estado ampara a los del billete, a las empresas grandes, y a través de esos reglamentos donde los someten a unas
horarios extremos, ¿sí? Que no se le respeta el horario, por hablar una de tantas, ¿no? Y ¿sí? Yo conozco algunos empresarios aquí de Ibagué que son negreros, como uno dice entre comillas, y llega a las 6 y bueno, tranquilos, pero llega la hora del almuerzo, ¿sí? Perdona, la entrada, le exigen, pero para salir, ¿sí? Tiene que estar ahí comprometido. Ya entonces son muy pocas las empresas que tienen ese respeto por ese punto tan importante. Por ejemplo, la servidumbre y la esclavitud. Por ejemplo, esa gente que trabaja en los almacenes, muchas veces trabajan 12 horas por menos del mínimo. Los vigilantes también. Les toca trabajar porque no consiguen donde más. Les toca y ya tienen que. Yo lo sabe todo lo de Ministerio del Trabajo, todo, pero vea. Callados, no dicen nada. De servidumbre, sí, todavía hay servidumbre, lógico. Todavía hay servidumbre, todavía hay esclavitud. O sea, esclavitud muy. ¿Cómo le era? Muy. Allá como escondidita, pero esclavitud todavía hay. Oiga, cuarto punto y nada que encontramos uno bueno. Vamos quinto. Para el quinto, un momentico. Tome el tinto. Pero veo que usted no. Oiga, pero veo que usted no es amigo de los campesinos porque no le pidió el favor ahora que no se gane 100 millones de pesos de tipo, hermano de la federación. No dijo nada, ¿no? Ese le toca a usted. Está esperando la mermelada, ¿no? Quinto, nadie será sometido a torturas. Uy, este ya me torturó con la campana. Apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Degradantes, tratos crueles. Inhumanos. Las torturas que se torturas, dan normalmente sí. La gente que cogen por ahí mal parqueada en la parte sobre todo de el ejército, la policía, los cogen. Lo que y, siguen el paro con esa pelada ahí, con esa china que la cogen a patadas y ahí a pura patada limpia, a crueles inhumanos, los quitan. Un tipo que estaba en el aeropuerto El Dorado, de una vez lo fueron cogiendo preso de una vez, eso es trato cruel, o sea, cruel, inhumano. Toda esa parte, o sea, todavía se ve mucho en nuestro medio que tampoco se cumple. Entonces nadie estará sometido a trato cruel, inhumano, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y degradante. Entonces, fíjese que sí hay, no se cumple tampoco. Bueno, quinto, ¿no? Vamos para él. La campana. Sexto derecho humano, vamos a ver si se cumple. Dice aquí una introducción de esos cinco puntos. Y como has visto, los cinco primeros de la lista de derechos humanos universales que ratificó la ONU y que poco a poco hemos ampliado como sociedad van más general al específico, y así ocurre también con los siguientes, como puede ver a continuación. Sexto. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales. Bueno, en eso también ha cambiado muy poco, pero aún se ve sobre el trato de los gays, de los bisexuales, de los LGBTI, ¿sí? El trato hacia ellos ha sido todavía muy degradante, entonces se ha luchado mucho por el libre desarrollo de la personalidad y pues, se ha ganado, ¿no? Sí se ha ganado, pero todavía falta mucho por hacer. Porque la sociedad lo respete a la gente, respete a su condición. Si alguien es gay, déjelo que sea gay. Pero ¿por qué lo tienen que hacerle bullying, hacerle matoneo? Si alguien es lesbiana, pues déjelos, hombre, desde que no hagan daño a la sociedad. Pero fíjese que siguen persiguiendo a las personas que más o menos que se habla de ese tipo de personas, sigue de que no pueden todo el mundo rechazar para que sean padres adoptivos, ¿ya? Entonces les inventan cuentos, cuando se ha demostrado que hay parejas gay de homosexuales y lesbianas que tienen sus hijos adoptados y son excelentes personas, excelentes, no han encontrado de diferencia, pero uno encuentra aquí mucha gente en el poder, donde todavía les da escozor, el respeto hacia la libre personalidad, a la autodeterminación de su parte como persona. Entonces,
Eso llama falta de respeto, falta desde ese nivel de tolerancia que tiene que haber, porque no todos somos iguales, todos somos diferentes. De ahí que se ha ganado mucho en eso, pero todavía no se cumple en nuestro país. En otros países sí ya rompieron esa parte. Aquí no, aquí todavía se... Falta más lucha. Sí, falta todavía más... No, ser más... Ser tan afectado, ¿no? No, y también falta también mucha inteligencia, porque tiene que ver con la inteligencia humana, o sea, de uno eso de que tener en la picota pública a alguien porque sea gay. No, desde que sea una persona bien, trabajadora, excelente. Pero fíjese, déjalo. Que ellos han salido en las marchas, en protestas también, a que respeten esos derechos. Claro, y es la única manera que se ha fortalecido ese proceso y se ha respetado. No, les ha tocado duro, hay gente que los ha matado, gente con sevicia y toda esa parte. Aún encontramos rezagos del Ku Klux Klan. ¿Sí sabe cuál es el Ku Klux Klan? Sí. Ah, bueno, aún todavía rezago del Ku Klux Klan todavía en Estados Unidos y en nuestro país también, que llega, es incipiente. ¿Sigue cuándo? El séptimo. Sí. Espere. Séptimo, derechos humanos fundamentales. Hoy celebrando 10 de diciembre, el Día Mundial de los Derechos Humanos. Bueno, todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley. Oye, hermano, a ver, leo. Otra que no se cumple. Dejo de trompo. ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Porque todas las normas que nosotros tenemos pipiando de la Constitución, las normas que se deben de aplicar en todo lo que se mueve la sociedad, están escritas ahí, pero no se respetan, ¿sí? Hablemos una, por ejemplo, a diario que se comete, y tan sencilla que es, por ejemplo, la violación a las normas de movilidad, de tránsito. Uno ve la gente que pasa el semáforo en rojo. No, pero eso no es de la ley. Todos debemos ser derechos, iguales ante la ley. Ah, sí, no, claro. Ojo bien, usted no es un valor, usted no, derechos humanos iguales ante la ley. ¿Y? Iguales ante la ley. Ahí usted me está colocando una parte que tiene que ver con los valores éticos, ¿verdad? Que la gente no, es igual ante la ley. ¿Qué quiere decir eso? Esto no se cumple. ¿Y no se cumple? ¿Por qué? Si usted tiene plata, mata y come el muerto y nunca va a la cárcel. ¿Cómo están las cosas? Hablando del caso de la justicia, ¿no? Exacto, porque ahí dice, no somos iguales. Valga la aclaración suya, pero claro. Cuando nosotros, ¿qué nos pone en ordenamiento, en disciplina conjunta en la sociedad? Que haya unas normas, que haya unas leyes, ¿sí? Y esas leyes, pues lógicamente, se consideran partiendo de la naturaleza que es la Constitución, donde están todas las leyes madre, ¿sí?, de todas ellas, y ahí salen cantidad de leyes y van para una cosa, para otra, pero en todas partes, inclusive en una empresa también hay unas normas, un reglamento, ¿sí? Lógico. Entonces, si está un reglamento, eso pues lógicamente es para que se respeten todos por igual. Y como le dice usted, entonces muchas veces esas normas están ahí, pero el jefe, ¿sí?, exige, pero él no respeta también, no da esas condiciones de igualdad. Por ejemplo, el caso suyo de tránsito es que mucha gente que tiene poder político, económico, sí, infríe las normas, hace lo que quiere, y luego va y sencillamente, ¿qué hace? Sencillamente, como tienen las amistades, le borran las evidencias, el llamado parte. Aquí ha pasado, aquí pasó con unos amigos del alcalde, que lo encontraron borracho, ebrio con el carro, y el hombre, como era amigo allá, le quitaron todo. Entonces fíjese que no todos somos iguales ante la ley. La ley aplica donde hay billetes, pero es la lucha ahora, la lucha es esa, que todos los bandidos del estrato 5 para arriba también vayan a una cárcel común y corriente. Ellos nunca han pisado cárcel, se van a dejar las casas por cárcel. Lo que yo llamo castillos por cárcel. O sea, casa quintas por cárcel. ¿Ya? Pero desde que tenga plata, burla la ley.
Allá las cárceles son para el más tonto, para el más pendejo, para el sin plata, para el que no tiene plata, para poder comprar jueces, comprar un fiscal. Lógicamente que hay jueces y fiscales honestos, o bien, ¿no? Uno aquí no puede redondear. Hay gente, como en la policía, como en el ejército, como en empleados públicos, hay gente que son excelentes. Pero la mayoría, no cumplen su papel. Entonces, esto es, no todos somos iguales ante la ley. Eso está claro en pleno, ahora en pleno. O sea, que hay gente muy, muy poderosa, que todo mundo les ha dicho, ellos se han quedado las tierras, ellos han quitado tierras, y todavía están con las tierras, con todo, la ley no les llega. ¿Ya? Bueno, continuamos. Entonces, listo. Octavo, espera un momento, octavo. Listo. Todos tenemos igual derecho a la protección contra la discriminación que infrinja esa declaración y contra toda provocación a tal discriminación. No, hay discriminación también. Aún hay discriminación. ¿Ya? Si usted piensa diferente, hay discriminación. Si usted lucha contra la corrupción, hay discriminación. Si usted denuncia al corrupto, hay discriminación. Si usted no tiene plata, ¿qué pasa? Hay discriminación. Todo el dinero, o sea, si usted no tiene plata, no puede entrar a ciertos sitios. No puede. Así quiera. Lo deben entrar, pero si es costoso la vida, no puede entrar. Dice aquí, bueno, va a venir aquí, por ejemplo, el cantante Arjona, pero la boleta vale 1.000.000 de pesos. Entonces, hay libertad, sí, usted puede ir, sí, sin discriminación. Pero ¿y el millón? La boleta. La boleta, él no puede entrar. El policía le dice, su boleta. ¿No? Entonces, ¿hay discriminación? No, todo eso no, aquí hay niveles. Entonces fíjese que otro punto que no se cumple. Vamos para él. ¿Y qué tal si va con la boleta y con la pinta que no deja? Que no, tampoco yo, ese man viene a robar de una vez. O sea, una boleta viene falsificada. Viene a robar. Listo, nueve. Oiga, qué cosa, no ha cumplido ninguno, hermano, nueve. Que cumpla uno por menos. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Tampoco lo mismo, mientras que la justicia esté permeada de corrupción, eso es letra muerta. Mientras la justicia... Se murió. Mientras la justicia sea así, todos esos derechos se caen. No los hay, no los existe. Porque la justicia se acomoda al dinero. Por eso hoy es muy normal, Carlos, que un tipo se la juega así. Un tipo dice, no, yo me robo 300.000.000.000 de pesos. Va y se lo roba. Así lo pillen. Entonces él sabe que reparte entre todos los que van a jugar, reparte entre 50.000.000.000, ¿tá? De 300.000.000.000, reparte 200.000. Se queda con 6.000.000.000, pagado un año, dos años casa por cárcel, y ya. Y él sabe que no es ganar plata en toda su vida trabajando. Entonces ya, pero sabe... Pero si hubiera una justicia una plena, de verdad, con estos principios, el tipo no se atrevería a ir a robárselos, porque sabía que tenía que estar toda la vida en la cárcel. Y la cárcel es el sitio duro. La cárcel efectiva es brava, es duro, allá donde los varones lloran, papá. Allá es donde la gente que es berraca llora. La cárcel no se la deseo a nadie, a ninguno, porque eso es muy duro. En Ibagué, calidad y frescura en un solo lugar. Distribuidora de carnes Caquetá con la mejor carne de la ciudad. Precios al alcance de su bolsillo. Peso exacto y medida exacta. Carnes maduradas empacadas al vacío. Seleccionadas para ustedes que son la razón de ser. Venta de ganado en canal y carnes al por mayor y de tal. Visítenos y con todo gusto lo atenderemos. Rápido servicio a domicilio al teléfono 321-245-5509. Estamos ubicados en la calle 21 con carrera cuarta, Tamaná esquina, sector Plaza La 21. Responsabilidad y cumplimiento nos caracterizan. Distribuidora de carnes Caquetá, a su servicio. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.
Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. Va para 10. Bien, la campana, décimo. Décimo derecho fundamental. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Otra que no se cumple. Nadie podrá ser detenido, arbitrariamente. No, aquí. No, a usted llega ni lo pueden coger ahí. Donde usted le diga a un tipo, a un policía, por ejemplo, le diga, no, policía, que papeles, no, pero yo no sé nada. Y una vez, ah, me está gritando. Abuso de autoridad. Abuso, para allá se va. Y lo empapelan, y, ah, usted me sigue gritando. Ah, está grosero. Ah, tal, entonces. Qué bien, que eso se ha demostrado totalmente que hay abuso de autoridad por todos lados. Oiga, me gustó en esta marcha, Henry, como se ha hablado mucho del ESMAD. Un grupo del ESMAD fue en Bogotá, fue a bloquear, a entorpecer la marcha. Uno gritó, uno de los que estaban ahí gritó, hizo arengas, pues, hacia el ESMAD, ¿no? Y esas arengas que él hizo fuertemente, pues se veían ya muy, muy aplomados, muy tranquilos. Ellos querían meterse a la brava y él haciendo esa manifestación a gritos, hasta que lo hizo cansar. Y le dijo el jefe, el oficial a los demás. Y entonces lo hizo sacar y salieron. O sea, no insistieron ni violentaron, sino que se retiraron. Entonces vi ahí un caso muy pero que hay un muerto por medio, porque estaba, sí, no. Porque estaba fresquito la muerte de Ilan Cruz. Terminó el jefe y le dijo al man que pero tenía así, la razón, pero, ¿no? Pero así debe ser. Exacto. Pero, entonces, pero aquí en Colombia todavía se desaparece. Toda esa parte hay abusos de autoridad. Es más, para mí no debería existir ni la policía ni el ejército al interior del país. Cuando comenzó el paro, iniciaron con una persona que está todavía desaparecida en Bogotá. Claro. Hay más desaparecidos. Encontraron ya un pelado muerto ya. Ya uno que está desaparecido ya apareció muerto con tortura y todo. Hay otro que lo llevaron y no apareció. Entonces, fíjese que no. Tampoco se cumple este derecho fundamental. Vamos para el onceavo derecho fundamental en la campana. Onceavo derecho fundamental. Recordemos que estamos en el Día Mundial de los Derechos Humanos, aquí apoyando a toda la gente en el conocimiento de todo este conocimiento, porque la televisión tiene que ser esto, tiene que ser un medio importante alternativo para la formación integral de las personas. Once, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Igual. Casi sin comentarios, sí, sí. Si la justicia no opera, no es justicia, hay injusticia. Y pase lo que pase, no hay ese derecho. Pero lo que más reclama el paro reclama eso, que haya una verdadera justicia. Se reclama eso ante los jueces, los magistrados, donde a todo lo que tenga que ver con la justicia, a los tipos que trabajan en las cárceles allá, los guardianes, los del INPEC, todo, que todo mundo se ciña a la norma como debe ser para que este país cambie. Vamos para el 12. 12. El 12, derecho fundamental, derecho de los derechos humanos. Toda persona acusada de delito tiene derecho a la presunción de su inocencia. Bueno, a veces sí se cumple. Uy, por fin. Por fin, porque a veces se tiene que. Esa ley sí es como es fundamental. Todo mundo es una persona inocente de un delito hasta que no se le demuestre lo contrario.
Entonces, pero muchas veces se va torciendo cuando buscan testigos falsos. ¿Ya? Entonces, ahí se tuerce la justicia. Pero en primera instancia a la persona se le respeta. Eso sí se respeta en ese sentido, sí hemos llegado a eso. Pero después la mayoría se tuercen porque ya el desarrollo. El desarrollo de la aplicación de la justicia se va comprando. Entonces ese es otro punto que... Pero podemos decir que hay un adelante, ¿no, Carlos? Un adelanto en que... Es el primero, oigan, el primero que cumple. ¡Uy, un campanazo! ¡Uy, hermano, un campanazo! ¿Qué? ¿De cuánto? ¿De cuánto llevamos? Vamos para... ¿Vamos 12, para el 12? Vamos para el 13. O sea, de 12, 1, ¿no? Sí, de 12, 1. Listo, vamos uno entonces para el 13. Por ahí había uno medio. Ah, sí, uno y medio, sí. Vamos para el 13. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Recuerde, Henry, que el código de policía tuvieron que echar atrás algunas cosas porque le estaban permitiendo a la policía entrar al domicilio, ¿ya? Y entonces eso se cayó, ¿ya? Sí. Recuerde lo que pasó con eso, que se cayó esa norma que había en el código de policía que le permitían a los policías entrar. Sí. Entonces la corte falló y dijo, no, eso tiene que ser bajo unas órdenes judiciales y todo eso, y se cayó. Uh-huh. Entonces mire que ahí lo señala ese derecho. Es la 13, no, la 13. La 13, sí. Pero estaba así, la podían entrar a una casa y llegar y meterse. ¿Cómo repita la 13? Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, sí. Su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. No, pero si hay, de eso todavía se ve muchísimo, que cuando una persona está, por ejemplo, con Petro lo han hecho. Sí. Con Petro lo han hecho que el hombre como ha estado trabajando en torno a los derechos humanos, en torno a los, pero fíjate que le han sacado cuentos por todos lados. Ahora hay memes donde dice que todo lo que le pasa a Duque y a los de uribistas es culpa de Petro. Entonces, porque ya llegó a la ridiculez esa parte, fíjate que sí se coge documento y sí se persigue, eso todavía estamos en ese punto. Falta todavía por avanzar en eso, en el respeto a la gente cuando tiene criterios. Bien, vamos para el número... 14, derecho en la campana, 14, derecho fundamental, derecho de los humanos. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Bueno, eso sí, ahí sí, pero ¿depende de qué? ¿Depende del billete? ¿De la plata? Ah, yo quisiera vivir en una, por ejemplo, en el Vergel, pero tengo que tener 2,000 millones de pesos para comprar la casa, o sea que tampoco no se cumple. No, usted vive donde puede, vive donde necesita pagar el arriendo, donde pueda pagar los servicios, porque ahorita usted igual puede... A lo de Arjona. ¿Ah? Para entrar a ver el concierto. Igualito. Tiene que tener el millón. Tiene que tener el derecho a vivir libremente donde quiera, pero depende del billete. Entonces, ese es otro punto que no se cumple. Yo no se cumple. ¿Por qué? Porque no digo lo mismo que, yo quisiera vivir en el Vergel. El Vergel tiene usted que estar ganando por lo menos una familia, por lo menos, si es dueño del predio, tiene que es promedio 2 millones de pesos, 4, 5, 6. No, 2 millones no alcanza. No alcanza. Entonces a la gente le toca tener su domicilio donde puede pagar los servicios públicos. De acuerdo a sus necesidades también. De acuerdo a sus necesidades. Entonces, tampoco, vea, otra mentira, vea, mentirillas. ¿Vamos en qué, en la...? Vamos para la 15. La 15, quinceavo derechos humanos. Cuéntenle. Bueno, esta va para Evo. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Ajá. Bueno, eso sí se cumple, pero ahí sí me consta que la gente sí ha abusado de ese mecanismo. Por ejemplo, hay gente que quiere viajar y se va, entonces se autoamenaza. Dice que estoy amenazado, que no puedo vivir. Y hay mucha gente, yo conozco personas que no hacen nada, pero se inventan allá que fui amenazado y se van, y entonces cambian de domicilio y se van como refugiados, y ya. Pero sí se respeta, o sea, se respeta la,
las normas. Aunque lo de Evo Morales, que usted lo plantea sabiamente, uy, sabiamente, uy, pero saque pecho. Yo estoy entre los 48 hoy, sabios, hoy, el sí. 49. Sabiamente. De los que reunimos con Duque. Venga, sabiamente, pero fíjese que Evo Morales le tuvo que viajar de país, porque hay países que no permitían que el avión sobrevolara su territorio. ¿Ya? Paraguay, ni Perú. Perú, tampoco. Mentira. Ah, Perú. Uh-huh. Entonces fíjese que eso, que Evo tampoco no es un criterio así que diga, no, que es que puede estar el respeto. Pero sí se cumple algo. O sea, otro medio, ya llevamos dos de 15, ¿no? Sí. Otro medio, 2 de 15. Vamos para el número. Número 16 de los derechos humanos. 16. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Bueno, sí. Pues que le toca, que... toca, porque ¿qué es eso? Pues nacionalidad. Listo. Tres, van 3 de 16. Vamos, espera, vamos, digo, 17 derechos humanos. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil, ¿qué es la edad núbil? Joven. Joven. Tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de etnicidad, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Bueno, eso sí ya. Fíjate que eso ya no es cumple porque ya la gente no... Hay en los países, ya hay, por ejemplo, la unión libre. Y tiene lo mismo, ya mío. Pero también se cumple porque es algo, pues, que... Pues sí, tiene derecho a casarse, pues. Lo mismo. Fíjate que eso antes no... Antes están diciendo que no le quieren casar. Sí, exacto, sí. Pero sí, ya un derecho que no. Que me quiero ganar pues, civil, pero también caja, ¿no? Exacto, sí. O viven así en... O sea, no es un derecho como tan importante porque... Eso como... Cada uno va eligiendo la forma de hacer su familia. Ya, de repente. O sea, ahí no hay violación de nada. No hay nada, sino nada. 18. 18, espere. 18 derechos humanos. 18 derechos humanos. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Derecho a la propiedad individual y colectivamente. No, eso depende de la plata. Si usted no tiene plata para comprar, no tiene. No tiene derecho. Derecho que diga, oiga, yo no tengo plata. Ah, ¿no tiene plata? No, señor. No, el Estado le da aquí este predio. ¿O no se da o no? Eso es lo que dice la ley. Sí, claro. Usted tiene derecho a ser propietario. Pero hay mucha gente que no puede ser, porque hoy la tierra está muy cara, muy costoso, las tierras, las viviendas, las casas. Entonces nunca tienen un predio, nunca tienen un dueño un predio. Entonces ese punto tampoco se cumple. No somos... ¿Cómo es que dice el qué? ¿Cómo es que dice? ¿Me recuerda? Tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Tiene derecho, pero no puede. No tiene derecho, no hay derecho. No, usted. Ah, sí, sí. Sí, usted la puede comprar. Ah, quiero una casa allí en tal parte. De 3 pisos, sí, sí. Ah, cómprela. No tengo plata. Antes. Pero la puede comprar, ¿no? Cómprela si quiere. Pero sin plata no hay nada. Vamos para el número, ¿qué? Número. 19. Derechos humanos número 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Creo que eso se puede cumplir. De pensamiento no, porque si usted tiene un pensamiento crítico, papá, la lleva. La lleva, ¿cómo así? En este país sí. Oh, la lleva. No, estamos hablando de Colombia, sí. Lógico, lógico. No, si usted tiene un pensamiento crítico, la lleva, le cierran las puertas. Es peor que tuviera usted sarna, que tuviera lepra. A usted lo van sacando, ya no sirve. Conflictivo, ese señor es conflictivo, esa señora es conflictiva, esa señorita está loca, necesita un psiquiatra. Si usted es una persona que se para en la raya para no permitir desmanes, entonces eso no se cumple en este país. La misma sociedad es culpable de eso, la misma sociedad es culpable de eso. Y nosotros hemos sido víctimas de ese proceso, ¿no? Que la misma sociedad, la misma gente es causante de violar ese principio. Nosotros tuvimos ese caso en el Colegio Liceo Nacional con los mismos padres de familia, ¿eh? Con ellos mismos. Me opinaba y entonces salía en un grupo y eso no es así. Sabiendo que uno tenía la verdad y la razón, ellos salían para congraciarse con las personas del poder. Entonces eso sí, eso obedece a la indignidad de las personas. Como hemos hablado que no hay dignidad, entonces esto es una consecuencia. Vamos para el número... 20. Oiga, 20. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
No, eso no. ¿Poco? No, Liberto. Vaya usted en la mitad, vaya solo, diga que no compagina con Duque, a ver, hermanos, y... Ah, en manada puede hacerlo, pero vaya a la libertad solo de expresión o a escribir cosas que no le sirvan al alcalde o al gobernador, a ver qué le pasa, que no le sirva al Estado, o que usted le diga a los empresarios las cosas de verdad, a ver qué le pasa, ¿no? Oribe, libre expresión. Oribe, oiga, oiga. Siguiente pregunta. Claro, no, siguiente, no, libre expresión no hay. No, le toca uno duro. Tiene que le decían los periodistas. Claro, siguiente pregunta. No, libre expresión no. No, oiga. Entonces, fíjese que eso no hay libre expresión. Aquí en este país no hay libre expresión. Eso es... No, usted lo puede decir. Pero lo que hable, que le caiga bien a todo mundo. ¿Ya? Bien, entonces una reunión usted, por ejemplo, de ciudadano, dice, ¡oh, qué país tan bello! ¡Ah, todo mundo! ¡Oh, señor inteligente! ¿No es cierto? Dice, hermano, mire que ustedes no son una persona que mire que todavía se encuentran los parques llenos de heces, de perros. Entonces todo el mundo... Ay, ¿usted qué le importa? Ay, tan limpio. Hasta ahí llegó su libre expresión. Pues dice, uy, qué parque tan hermoso, así lo vea sucio y todo el mundo. Uy, doctor, pero eso está bueno, doctor, eso es cierto, doctor. ¿Sí? Entonces, eso no hay libertad, es pura mentira. Vamos para 21. 21 derecho fundamental, derechos humanos, 21. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Tampoco se cumple. Pues usted puede asociar, sí. No, usted lo puede asociar, usted puede hacer una ONG. Bueno. O sea, se puede. Estaba probando. Pero lo otro es que logre desarrollar, eso es lo otro. No, usted la... Es que dice que puede derecho a organizar, no derecho a que eche para arriba. De mucha gente organiza y todo, pero cuando está organizado y depende de para dónde vaya, ninguno le vote un contrato y nada, se muere. Tiene que volver otra vez, pero usted tiene libertad de asociarse, de organizarse, pero no la libertad que le implique que eso sea cierto, que usted va a poder desarrollar ese proyecto, porque viene la guerra, no viene la guerra del centavo, la guerra de los contratos, viene la guerra del poder, del politiquero, viene todo eso, entonces se cumple hasta ahí, pero dice como es libertad de asociación, ah sí, claro, es libertad de asociación, sí, claro, así. Bien, vamos para la 20. Hay otra parecida que viene y dice, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Esa ya la dijimos, sí, ¿no? La dijimos, sí. La 21. La 22, o sea, vamos para la 22. Bueno, aquí viene unos puntos, dice, y también al derecho a participar en política directamente o mediante representantes. 22, a la seguridad social y a satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales indispensables. 23, al trabajo y a la libre elección de este. 24, No, están en reunión solo... No importa, no importa, pero dice 22, 20, no importa. No, es que nos separan, sí, nos separan acá. Y saltamos a la... De la 21 nos salta a la 26, no, porque no, este... 22, no importa, pero bueno. Ahí podemos... 22, allí dice 22. Sí, pero a la seguridad social y a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales indispensables. No, a la seguridad social no. Si usted no tiene plata, no tiene seguridad. Tiene Sisbén, pero se puede morir en la puerta de la UCI, ¿ya? Del hospital. Si no hay plata, ahí se hacen los pendejos y... Pero ella llama pasión de la muerte. La 23, ¿qué hizo la 23? Dice, a seguridad social y a activación de sus derechos económicos, sociales y culturales indispensables. 23. Sí. La 24. Al trabajo. Al trabajo. A la libre elección de este. No. Es que no. Y 24, así como al descanso y al tiempo libre. No, al trabajo no, sí. Usted va a buscar un trabajo el que le toca al que le toca. No es que usted quiera decir, ay, yo quiero mi trabajo en tal lado. No, le toca camellar donde darle oportunidad por tanto desempleo. No hay forma de uno decir, yo elijo libremente mi trabajo. ¿O será que sí? No, nada. Usted tiene que... Es donde le den la oportunidad, hermano, y hágale. Entonces se dice que las oportunidades son calvas. Entonces, pila, papá. Usted dice, no, vaya, como sea, pero váyase. ¿Ya? Bueno, 26, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Oiga, toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado. Sí. Adecuado. ¿Usted cree que con tanta pobreza absoluta que hay es adecuado? Más de
5 millones de estrato 0 y 1. O sea, más de 5 millones aguantando hambre. Pero el Estado dice que usted es rico, que usted come bien si gana 300 mil pesos al mes. Eso dijo, pero el del DANE. Por eso, el Estado. Dice, no, usted sí es rico, 300 mil pesos al mes, usted ya es una persona de buen nivel. Imagínese esa mentira. Que no, eso es falso. O sea, eso es otra falsedad. Total, total falsedad ese derecho. Otro. 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Bueno, eso sí ya le toca cultural. Listo. 28. 28. ¿Y Capanajo qué pasó? 28. Ah. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. No, se hace efectivo. Decimos, la mayoría son mentiras. 29. Eso. Reclame el derecho a escuchar la campana. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Exacto. Listo. ¿Y la 30, la última, verdad? Sin embargo, hay comunidades, hablándolo en barrios, que alguien quiere, digamos, hacer respetar algún deber, un derecho, siempre se sienten lesionados, se sienten perjudicados. Claro. Y tienen que acudir muchas veces a la justicia con demanda, porque no le permiten reclamar unos derechos que se pueden hacer conciliando. Exacto. De pronto hablando. Fácil, sí. ¿No? Sí, fácil, ¿no? Le toca. Entonces, ¿y la última? 30. La última, la 30. Oiga, hoy hemos hablado de los 30 derechos fundamentales de la humanidad. La 30 y última. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas. Entonces, espere, ¿me repite, por favor, ese punto? ¿Me repite? Nada de esta declaración de los 30 podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar también o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados. Pero fíjese que se dice ahí, se amarra, que ninguno podrá, pero no se cumple. Y estamos siendo supremamente realistas. Fíjese cómo desde ahí arranca, y todo es por la corrupción. Si no hubiera corrupción, sencillamente estos puntos se cumplirían y todos habría respeto hacia los seres humanos, ¿o no, Carlos? O sea, nos respetaríamos todos, ¿de acuerdo o no? De acuerdo. Pero de acuerdo. Como hay corrupción, como hay sed de poder, como hay sed de dinero, entonces paso por encima de todo el mundo, de todos los derechos, y me importa un carajo porque tengo la justicia. Pero fíjese que ahí la parte importante de los derechos humanos, es la aplicación de la justicia. Sí, porque si hay buena justicia, la gente está empoderada, haciendo respetar esos derechos seguramente. Porque mire que intentaron los de la corte, los magistrados, algunos que entraron, que hacía parte la mitad, trataron de como de ajustar, de mejorar, y se logró algo. Y se ha tratado, sin embargo, ha habido siempre... ¿Sí? Claro, unas guerras duras. Sí, ¿acuerdas cuando algunos magistrados se reunieron para bloquear alguna de las magistradas que estaban valiéndose para ayudar a unos y a otras no? Y entonces tuvieron que... Y la quitaron el caso entonces, que estaba... Sí, ahí, pero de todas maneras vienen esos impulsos y hay otra fuerza que vuelve y los aplasta. ¿Ya? Vuelve y aplasta, vuelve y los hace caer. Entonces fíjate que los derechos... Todos los derechos humanos que no se cumplen es por la corrupción. Fíjese la corrupción. La que dirige la mesa de paz, el proceso de paz, esta mujer que ha sido valiente, ¿sí? Que se ha parado en ella a defender el proceso de paz. Y prácticamente ella fue la que hizo que el fiscal no sacó sus evidencias y todas las cuestiones. Ella le tocó tomar con su equipo, tomar una decisión, fue cuando... se hizo valer. Ah, la de la JEP, la de la JEP. Entonces, ahí eso le dio, una rotunda fortaleza a esa jurisdicción para la paz. Claro. Y fue cuando todo el mundo comenzó también a apoyar y respaldar
y le dieron pero fue una playa. Pero fue una lucha dura lo que le tocó a esta magistrada de la jurisdicción para la paz, para decirle no, respétenos, y le fueron quitando plata, oxígeno. De igual manera también una lucha dura para la Comisión de la Verdad con el padre de Rux. El padre también ha sido una lucha porque han querido quitar la memoria histórica de este país, colocando una persona que es enemiga de la historia para poder justificar que muchas cosas que pasaron bien malas. Entonces, pero bien, Carlos, que estamos nosotros en el punto exacto, que es que todos estos puntos no se cumplen, es por la corrupción. La corrupción en la justicia, la corrupción en el gobierno, la corrupción en el Estado, la corrupción en las comunidades, en la gente, que si no hubiera corrupción, esto no pasaría. Sencillamente así, si no hubiera corrupción, habría respeto por todo el mundo, habría respeto por los derechos humanos y todo se cumpliría. O sea, pero como no hay proceso, pues fíjese que estamos nosotros regados. Oiga, pero estuvo bueno para una... Un capazo chévere para los estudiantes de tomar este análisis, de decir, vea cómo son los derechos humanos. Hoy que es 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos a nivel mundial por parte de las Naciones Unidas. Fíjese que falta todavía. Y a eso que tenemos que trabajarle, a que esos derechos se cumplan. Oiga, como seres humanos. ¿Ahí viene para quién? ¿Para quién? No sé. Para Antonio Nariño. Claro, el que trajo la carta fundamental para defender esos derechos humanos. ¿Y cuál fue el primer periódico que fundó Antonio Nariño? Se llamaba... El primer periódico que... ¿La Gaceta, no fue? No, señor. El primer periódico que nació y que aquí, ahí fue donde el hombre escribió los derechos... La punta de la lengua. Sí, los trajo y los derechos del humanos, los derechos del hombre. Le llamó los derechos del hombre. Los derechos a la una... A las dos, no sabe. A las tres, hágale. La Bagatela. Lo tenía aquí en la puntica, ¿no? La Bagatela fue el primer periódico a nivel de la colonia, al final de toda esa época, que Antonio Nariño se vino a... Y por eso también estuvo preso, ¿no? Claro, el hombre duró preso porque fue el que trajo los derechos humanos. Entonces, fíjese que falta mucho, necesitamos que sigamos haciendo estas cosas y la campana oiga, un campanazo. Para nosotros hoy, porque vean nosotros que estamos haciendo lo que es la verdadera televisión, una televisión que instruye, que da valores, que enseña, que fortalece la sociedad. Esa es la verdadera televisión que tenemos que hacer. ¿No le parece, Carlos? Sí, me parece. Una felicitación a todos nuestros televidentes, porque ellos van a tomar este tema seguramente para discernir, de pronto para aplicarlo en el aula. Así como han hecho también, o hemos dicho en los programas de los barrios, que ya se hablan sobre esos temas tan importantes a nivel ambiental, ecológico. Esos temas también tienen que ver con la parte, sobre todo, de derecho, de lo que tiene que ver con la parte de defender los derechos, las normas y las leyes. Tenemos que defender los derechos, tenemos que unirnos en hacer respetar los derechos y los deberes que tenemos cada uno. Cada uno tenemos unos deberes y unos derechos que tenemos que trabajarlos, y sobre todo el respeto a la vida, el más fundamental, el respeto a la vida. Nadie podrá quitarle la vida a otro, no. Y otro es el derecho a ser feliz, a ser feliz. Vamos a ser feliz, que la vida es un soplo, la vida es un soplo. ¡Puf! La vida es, la gente muchas veces cree que la vida le dura, no, la vida es un sueño. Usted dice, ¿por qué no escribió la vida es un sueño? Hay un libro muy importante de la vida es un sueño, se llama Pedro Calderón de la Barca. Casi la vida es un sueño. la verdad que eran esos tipos que escriben tan bueno. Llegó Miguel Cervantes de Saavedra. Saavedra, no. Se llama Pedro Calderón de la Barca. Exacto. Entonces, claro, Quijote es un soñador. Lógico, un soñador, es un tipo. Claro, pero la vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta campanazo. No, a nuestros televidentes, Henry, lógicamente que nos van a seguir con esos temas próximamente para entrar a discernir, lo digo nuevamente, y es importante que estén ahí conectados con nosotros a través de la televisión local en CNC, a través de la internet, a nuestros cibernautas e internautas que están en Facebook y en YouTube. Así que muchas gracias y esperamos vernos en un próximo tema. Diga, un campanazo. ¿Sí sabe para quién? Además de la despedida,
¿Para los camareros? Para usted, no, para usted. Ah, bueno. ¿Para usted sabe por qué? Porque yo le vulneré los derechos a que usted era el que tocaba la campana. Hoy me tocó quitar la campana, pero es que estaba ocupado. Entonces vi de que le quité un derecho, pero me tocaba. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y recordemos que esta es la campana número 29. Oiga, ya 29. Y ya casi acaba el año, ya casi diciembre. Entonces, muchas gracias y que suene la campana. Muchas gracias. Chao, chao. El que no suena aquí, no existe. En Ibagué, calidad y frescura en un solo lugar. Distribuidora de carnes Caquetá, con la mejor carne de la ciudad. Precios al alcance de su bolsillo. Peso exacto y medida exacta. Carnes maduradas empacadas al vacío. Seleccionadas para ustedes que son la razón de ser. Venta de ganado en canal y carnes al por mayor y de tal. Visítenos y con todo gusto lo atenderemos. Rápido servicio a domicilio al teléfono 321-245-5509. Estamos ubicados en la calle 21 con carrera cuarta, Tamaná esquina, sector Plaza La 21. Responsabilidad y cumplimiento nos caracterizan. Distribuidora de carnes Caquetá, a su servicio. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta, estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.